parece bastante lógico cogerlo. Anda, mira, había vallas. Bueno, de todas formas, creo que Bronzo nos va a venir bien porque, aunque el Barrasquiuda... Sí, vale, vaya, pues, pero bueno, aunque el Barrasquiuda se fuese a curar... Ojo, 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 me quito, rápido, rápido. ¡Cherneas! Cherneas. Hola, buenas tardes, Cherneas. Vale, pues Cherneas. Vale, dejo el móvil ya. Es que... no es momento de estar hablando. No es momento. Allanador Ferre, a ver, 130 de potencia. El usuario lanza su ataque y destruye el campo activo en el terreno de combate. Y falla si no hay ninguno en ese momento. Vamos a meterle 130 de potencia al Cherneas, eh. Bronzo no es aquí el Pokémon más ofensivo de la historia, pero bueno, creo que puede estar bien. ¿Hoy habrá vídeo en el canal? Pregunta Martín. Pues Martín, ya ha habido vídeo en el canal. Ya ha habido vídeo en el canal, Martín. De hecho, ya ha habido un vídeo. Ha habido un vídeo, a las 9 habrá otro y a las 10 habrá otro. No es que haya un vídeo, es que va a haber tres vídeos, Martín. Puedes unirte al canal de Discord y ahí te avisa de los directos y de los vídeos. Te avisa de los directos en Twitch y de los vídeos que suba YouTube. Bueno, compra ya Maxi Metal, ahí está ese golpe. No estoy haciendo mucho caso al combate, vamos a hacer un poquito más de caso al combate. Y ahora sigo leyendo el chat. ¿Ha llegado el ferreo? ¿Ha fallado? ¿Cómo que ha fallado? Ah, que falla si no hay ningún campo activo en el terreno de combate. ¿Y qué hago yo con esto entonces? Le puedo bajar la defensa especial. ¿Para qué le voy a bajar la defensa especial si Nidoking está atacando físico y Cobra ya está atacando físico? Voy a meterle en cabeza a Zofen. Digo de Pokémon. Ah, sí, Martín, de Pokémon, sí. Claro, habrá vídeo de Pokémon a las 10. La serie de Pokémon continúa, ¿vale? La serie de Pokémon continúa. Hay en vídeo hasta el episodio 61. Y a partir del episodio 61, ¿vale? El resto de episodios serán, digamos, resúmenes de los directos que haga capturando legendarios. Ayer hice un directo, por ejemplo. Pues el directo de ayer será el episodio 62. Y el directo de hoy será el episodio 63. Vale, ayer me enfrenté a tres legendarios capturados de ellos, Tapu Fini y Rayquaza. Y me quedé sin capturar a Cigarde. Hoy el primero al que nos enfrentamos es Erneas. Nos enfrentaremos a un segundo y nos enfrentaremos a un tercero. Vale, pues el episodio 63 será un resumen de este directo en el que nos enfrentaremos a esos tres Pokémon, Erneas y los dos que vengan. Vale, pero lo que es la serie sigue. Como esto es algo, esto de los legendarios al final se puede hacer desde el principio del DLC. No estoy haciendo spoiler de nada que vayáis a ver en la serie en vídeo. ¡De Darkos! ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cuáles legendarios has capturado hoy? Pues hoy hemos capturado a ninguno. Este es el primero. Cherneas es el primero. Fuerza lunar de Cherneas. Madre mía, lo que le ha metido. Le ha hecho One Hit KO al Octillery, ¿eh? Joder, que inglés me ha salido, ¿no? One Hit KO. No, pero le ha hecho One Hit KO al Octillery, ¿eh? Ojito a eso. Ojito a eso, que no es poca cosa. El Maxi Metal tiene que meterle puro eco para allá. Vale, creo que nos quedan dos vidas. Creo que nos quedan dos vidas. Cabezazo Fen. Está en rojo ya el Cherneas, ¿eh? Está en rojo ya el Cherneas, ¿eh? Cooperalla acaba. Puf, no me gusta, ¿eh? No me gusta, ¿eh? No me gusta. No me gusta, pero al mismo tiempo que no me gusta, creo que no tiene nada que hacernos. Usa el poder psíquico para intercambiar habilidades con el objetivo. No sé qué habilidad tiene Cherneas. Voy a dejarlo así. Me estaba viendo el partido del Inter. El Inter exacta. Vale, Oscar anima al grupo. Venga, Oscar, anima aquí a la gente, anima a la afición. Ojo, que sube. Defensa aumenta mucho. Vale, bien animado, Oscar, bien animado. No sube mucho la defensa física. Creo que está atacando por lo especial. Vale, brillo mágico, golpea a los tres, ojito. No es muy eficaz contra ninguno, ¿eh? Hemos hecho bien porque hemos formado un equipo de resistentes. Claro, un equipo de resistentes si no te ataca dos o tres veces, claro.
hemos perdido la tercera vida, ¿eh? Estamos a una vida de caer. ¡Poco resplandor! ¡Claro! ¡Claro! Si no ganamos de bajar la defensa especial, ¡claro! ¡No falles el cabezazo, Zen, Bronzon! ¡Bronzon, hijo, no! ¡No falles el cabezazo, Zen! Vale, sale Octillery. Si me hace focus, estoy muerto. A no ser que muera antes de que ataque Serneas. Creo que no me he explicado bien. O matan a Serneas antes de que ataque, o Serneas, si me hace focus, me va a matar. Justin anima, que nos sube ahora. Ataque especial de Octillery aumenta mucho. No, pero a mí no me subas. Habría preferido el físico, ¿eh? Bueno, si Coopera ya hace el foco resplandor. Anulado, cambios en características. Serneas, eres un mierdas, Serneas. Eres un mierdas, tío. Eres un mierdas, tío. Y me ha tocado a mí. F. F. Qué desastre. ¿Por qué no me llega nada, tío? De que Bartolo me ha dimitido. No veo nada en marca. ¡Mira quién es! ¡Si es mi amigo Cigarde! ¡Si es mi amigo Cigarde, el que nos reventó tres veces ayer! Pues mira, Cigarde, no esperaba encontrarme contigo otra vez. No esperaba volver a encontrarte. Cigarde, no esperaba volver a encontrarte. ¡Cosas buenas! Pues hoy no voy con un Koalosal. Hoy no voy con un Koalosal a enfrentarme a Cigarde. Cosas malas. Hay un Weezing en el equipo. No sé si ese Weezing tendrá levitación. ¿Weezing tiene levitación como habilidad? Lo busco mientras hacen el Dynamax y todo eso, que ya sabéis que esto tarda la vida. Weezing. ¿Habilidades de Weezing, por favor? ¿Levitación o gas reactivo? No sé si este Weezing tendrá levitación. Lo suyo es que tenga levitación. Porque si no tiene la levitación, Weezing tiene buena defensa física, pero igualmente el Cigarde lo va a destrozar. ¡Pantalla de luz! ¡Bien! ¡Tenemos compañeros inteligentes! No, pantalla de luz no. No. Bueno, sí, me he hecho pulso dragón, sí. Pensaba que Cigarde iba a atacar por físico. Vale. Triple Axel, no sé qué es esto. Parece tipo hielo. Es tipo hielo. Y le está metiendo por 4. Cada golpe hace más daño, ¿no? No sé qué ataque es ese, Triple Axel. Primera vez que lo veo. Bueno, Gigabóveda, vamos a ver qué le quitamos a Cigarde. Le quitamos una mierda. Carlos, sí, he mirado lo que... Lo estaba mirando antes. Lo está mirando. No es una triple patada exactamente porque cada golpe ha hecho más, ¿eh? A ver, ¿Weezing tiene gas reactivo? ¡Weezing tiene gas reactivo! Anula los efectos de las habilidades de los demás Pokémon presentes mientras estén en terreno de combate. ¿Esto aplica a Cigarde? Porque si esto aplica a Cigarde, anulamos la habilidad de agrupamiento de Cigarde que recupera un 25% de la vida, ¿eh? Si es real, podría valer una fortuna. Ojo, que no tiene levitación, pero que esa habilidad nos puede venir realmente bien. Maxi Draco ataca a Lilligan. ¿Aguantas? Aguanta. Pero va a golpear otra vez, ¿eh? Va a golpear una vez más, creo. ¿Qué nos baja? El ataque físico, creo, ¿no? Sí. ¿Qué más haces? Vale, de momento no hace nada. Ataca a Hitmonton, triple Axel. ¿Veis? Quita un poquito. Quita un poco más. Y el tercero quita más todavía. No es exactamente una triple patada. Quita más a cada golpe. ¿Qué opinas que ahora se pueden ceder jugadores que recién fichas? Carlos, estaba viendo antes. ¿Es real eso? ¿Me lo comentasteis? A ver, si es real está muy bien. Si no se puede hacer en modo carreras ya creados, a mí no me vale de nada. ¿Para qué queremos el gas reactivo de Weezing, tío? ¿Para qué queremos el gas reactivo de Weezing? Si va a llegar de y se lo pasa por los huevos. Y va a decir que se lo pasa por los huevos. Y se recupera aquí un 25% de la vida. ¿Para qué queremos el gas reactivo?
¿Qué hacemos con la reactiva de Wizzing? Nos reímos, ¿no? Nos reímos de la reactiva de Wizzing. Porque se anula habilidades. Y este va, y usa su habilidad ahora para recuperarse un 25%. A ver, si la posibilidad es... al margen de que yo lo pueda utilizar en su modo carrera que ya tenga creados o no, la posibilidad de ceder jugadores recién fichados es algo que debería haber existido desde el principio. Y es una novedad importante. Es una novedad muy importante. Y que va a darnos... Adiós. Que se ha hecho la doble y a punto de hacerse la triple. El capoeira de Lucas ha recibido un golpe crítico. ¿Qué capoeira? ¿Quién es el capoeira que es el...? Intimidación de capoeira. ¿Qué capoeira? ¿Quién es capoeira? ¿Quién es capoeira? ¿La capoeira que está haciendo el Hamilton o qué? No sé qué están hablando. No sé qué es capoeira. El capoeira de Lucas. ¿Por qué se llama capoeira ese Hamilton? ¿Desde cuándo tienen nombre los Pokémon de intercambio esto? ¿Los de préstamo? Vea, no sé. El tema de ceder jugadores me parece un acierto total. No, no le he quitado una mierda, tío. No le he quitado una mierda. Creo que nos quedan dos vidas. Yo ya pierdo el Gigamax. Esto está... Que solo somos dos en este turno. Esto reduce el ataque especial. Para lo que le estoy quitando con el psíquico, le voy a tirar un estoicismo y a ver si le bajo el ataque especial de cara a los siguientes turnos. Creo que capoeira sin montado en francés. ¿En serio? ¿Ha recuperado vida? ¡Ha recuperado la salud del Hamilton! ¡Recupérame a mí también! Vale. ¿Me quitan la quemadura? No, no me quitan la quemadura. Bueno, para lo que le estaba quitando el psíquico, le bajo la defensa especial. El ataque especial, perdón. Y vamos a ver si podemos aguantar aquí, triple Axel, ¿vale? Va a golpear tres veces. Ahí está, golpea un poco más. Y una tercera. Vale. Fuerza telúrica. Ataca a los dos, Vale. Aguantamos bien. Otra fuerza telúrica. Aguantamos. No hagas crítico, por favor. Vale, la quemadura me quita. Vale, y vuelven los dos, Vuelven a apoyarnos. Vuelve Wizzing. Y vuelve Lilligan. Un gas reactivo se propaga por toda la zona. Sí, el gas reactivo que se propaga por toda la zona y que no hace absolutamente nada. Que supuestamente anula habilidades. Y yo no he visto que anule la habilidad de agrupamiento de Cigarde. O yo he entendido mal eso, o no sé. Voy a hacer estoicismo. Que ataque los otros. Que ataque capoeira con el triple Axel. Que ataque Wizzing y que ataque Lilligan. Pero es que yo no le voy a quitar una mierda. Y para no quitarle una mierda, al menos le bajo el ataque especial. Triple Axel. El Hitmontop es el que está carrileando el combate. Pero es que es el único que tiene algo efectivo contra Cigarde. También te digo. A ver, ese tercer golpe. Vale, está ahí, Está ahí, lo tenemos ahí ya, lanza pétalo. Lo tenemos ahí, no va a caer en este turno, Maxi Draco, ¿a quién? ¿Quién recibe golpe? Lilligan aguanta de sobra. Maxi Draco creo que lo está metiendo especial, Y yo le he bajado el ataque especial. A ese Cigarde. Fuerza telúrica, ojo a eso, Gimonto, ojo. Aguanta capoeira. Capoeira aguantado, pulso sombrío. Vale. Ha acabado el turno. Esto es nuestro, Esto es nuestro. Estoicismo. Esto es nuestro. Después de perder ayer tres veces contra Cigarde, hoy vamos a ganar. Porque va a atacar capoeira. Va a atacar capoeira. El Hitmontop francés va a vencer a Cigarde. Y ahora. No hay que celebrar, No hay que celebrar que me quiero capturarlo. Madre mía, ayer perdí tres veces contra este. En una de las que perdí, Cigarde no tenía vida.
pero yo moría en el mismo turno. Que apodera MVP, no, no, que apodera MVP absoluto. Absolutísimo, y ahora queda atrapada, Cigarra, espérate. Espérate. No quiero ni mirar. Bueno, sí, voy a mirar si lo estoy escuchando. Esa es tontería. Uno. Dos. No me escapes, Tres. No te vayas a escapar, ¡No se escapa! Ahí está, tío, atrapado un Cigarra, joder. Joder, vamos, tío. Vamos a soltar aire, a respirar y a coger a Cigarra de Within, Within. Eres un crack y tal, pero no. Nos llevamos a Cigarra, nos llevamos ahí el Maxinium y Cigarra, de verdad, De verdad, no quería verte hoy, no quería verte hoy, Cigarra. No quería verte hoy. Pero te he encontrado. Pues nada, pues quería ver hoy tres Pokémon diferentes, pero claro, si me sale el Cigarra, pues... Pues a ver. Por supuesto, sí, quiero entrar. Quiero entrar a otra. Ah, tenemos aquí guardada la ubicación de Cigarra. Tenemos ahí guardada la ubicación de Cigarra. Porque claro, yo no he ido a la ubicación de Cigarra, yo le he dado a cualquiera. Bueno, tengo ahí la ubicación para ir, no sé si a por otro Cigarra. No sé si con eso tendría posibilidad de ir a por un segundo Cigarra. He cogido una banda Focus, una Valla Cidra y una garra rápida. Yo creo que aquí un montón, no le hacía falta una garra rápida, Bueno, mire, legendario. Yo me quito, me oculto entre las sombras del directo. Y esperamos la llegada del legendario de tipo planta. ¿Quién eres? Kartana. Vale, es Kartana. Planta a cero. Hitmontop es buena opción. Hitmontop es buena opción. Porque si hubiese sido Tapu Bulbo, ojo. Intimida y ese Kartana, que es sobre todo atacante físico. Vamos a ver. Vamos a ver, Kartana. Tenemos la bola de Polen. Ataca al oponente con una bola explosiva. Si esta alcanza a un aliado, le hará recuperar PS. ¿En serio? ¿Y el polvo ira qué hace? Centra en el usuario la atención y los ataques de los rivales. No creo que sea necesario hacer eso de centrar la atención yo. No. No lo veo necesario. Recupera Tailon Flame con bola Polen. Podría hacerlo, pero creo que ahora mismo Tailon Flame va bien. Yo creo que Kartana no va a ser muy difícil, Confío en que Kartana no va a ser muy difícil. Lanza espada. El ataque de Kartana ha aumentado mucho. Lanza llamas. ¡Bueno! Es que Kartana tiene una defensa especial que es ridícula. ¡Kartana, pa' tu casa! Kartana tiene una defensa especial que es ridícula. Kartana está débil. Vale. La cosa es que tengo que tirarle una Entebol. Solo tengo una Entebol. Solo tengo una Ente Ball, que a ver si la encuentro. Aquí. Solo tengo una Ente Ball, que es la que tengo que usar para capturar a los ultraentes. Vale. Gastada esta Ente Ball, ahora necesito Maxinium para poder comprar una Ente Ball y poder capturar a otro ultraente. Si ahora ya entro en una incursión y me encuentro un ultraente, creo que no puedo capturarlo. Gol del Bayer. Pues mucho ánimo para el Bayer. Kartana atrapado a la primera. Este ha sido facilito. Este ha sido facilito. Kartana, primer ultraente que atrapamos aquí en Pokémon Espada. Y por supuesto es el que nos vamos a llevar. Vale, 11 fragmentos de Maxinium. Pero aún nos queda, aún nos queda para llegar a los 150 y poder comprar otra Ente Ball. Vale, Kartana que se viene. Yo había elegido el Sandaconda, tío. ¿Me ha atacado a mí el Within? ¿Pero qué está haciendo mi compañero? ¿Que me ha atacado a mí el Within? ¿Pero qué es tonto? ¿Que me ha atacado a mí el Within? ¡Pero es tontísimo, tío! ¡Es tontísimo! Mira, de esta incursión me voy a llevar un compañero tontísimo. Y me voy a llevar un Pelipper o un Musarna, no sé. Mi compañero es tontísimo, Vale, atrapado el Musarna. Mi compañero es tontísimo, Os lo juro, de verdad, mi compañero es tontísimo, tío. Coge y me ataca a mí con la niebla clara el Within. ¿Qué está haciendo, tío? ¿Qué está haciendo? El Will este, ¿qué estás haciendo, Will? Te has quedado a mitad de vida, tío. Yo lo quiero. Dejadme. ¡Dejadme a mí! ¿Qué hace el del Within?
¿Qué hace el de Withing? ¡Qué legendario es tipo Hada! ¿Qué hace el del Withing? Tontísimo, de verdad. Tontísimo, tío. Tontísimo. De verdad, tío. Mira, me voy a quitar la cámara, pero es tontísimo, mi compañero, de verdad, tontísimo. Compañero, de verdad, eres tontísimo. Tontísimo, tío. De verdad, eres tontísimo, tío. Tapucoco. Tapucoco y yo por el Pelipper débil por 4. Tapucoco y yo por el Pelipper débil por 4. Porque mi compañero se ha quitado un Withing tipo veneno para enfrentar a un legendario de tipo Hada. Para coger y quitarme a mí al Musarn. Tontísimo, tío. Tontísimo. Tontísimo, tío. Tontísimo. De verdad, tío. Tontísimo. Duramos un turno, duramos un turno. Porque me va a matar de un golpe. Duramos un turno. Tontísimo, Will, eres tontísimo. Will, eres tontísimo. Tontísimo, tío, tontísimo. Tontísimo, tío, tontísimo. Mira, 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 y el Tapu Koko cae rápido, eh. Cae rápido, eh. Se le quita la salud muy rápido al Tapu Koko. Pero claro, no con un compañero que es tontísimo. Es que Will es tontísimo. Es que Will es tontísimo. Tontísimo, tío, tontísimo, de verdad. Le voy a meter una maxi barrera. Voy a meterme una maxi barrera. Y lo trata de dormir teniendo el campo eléctrico. Hay que decir que yo también habría intentado dormirlo. No sabía que con el campo eléctrico no podía dormirlo. Pero sí, es tontísimo. Yo lo habría hecho también, pero es tontísimo. Vale, ojo a la maxi barrera, ¿eh? La maxi barrera, vamos a evitar que me golpee este turno. Si el Tapu Koko tenía intención de matarme de un golpe con un ataque eléctrico, va a ser que no. Va a ser que no, Tapu Koko. Rayo, ataca al Hatterene. Bueno, lo que le han quitado con el rayo al Hatterene. Pataleta. Ojo, porque el Sandslash golpea fuerte. El de Sandslash tampoco entiendo que lleva desde la primera incursión intentando cambiar de Pokémon cuando Sandslash está siendo el mejor. Chispazo. Chispazo golpea a todos. No, me lo ha tirado a mí. Vale, no, no, lo tira a todos. Hatterene, 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 Hatterene en rojo. Paralizado el Musarna. Mira, para lo que estás haciendo, Musarna, pues igual es hasta positivo. Tengo que atacar. Tengo que atacar, ¿vale? Tengo que atacar porque Musarna está paralizado. Hatterene está a un toque. Hay que atacar. Porque nos queda una vida. Anulamos cambios en características. Y ataca. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Está en rojo! ¡Está en rojo! ¡Quiere atacar ahora! ¡Quiere atacar! ¡Pelipper! ¡Pelipper! ¡Es tu momento, Pelipper! ¡Pelipper! ¡Contra el Tapu Koko! ¡Pelipper! ¡Pelipper MVP! ¡Pelipper MVP! Ni Sandslash, ni Will con el Withing haciendo gilipollas. Nada, nada, nada. ¡Pelipper! ¡Pelipper dando el golpe de gracia! ¡Pelipper dando el golpe de gracia! La maxi barrera de antes ha sido clave porque el chispazo me mataba. El chispazo me mataba. Clave la maxi barrera. Y Pelipper, Pelipper MVP. Pelipper MVP absoluto. Tampoco comenta, anda. ¿Se pueden escapar? Sé que en las incursiones normales se pueden escapar, pero en estas aventuras no sé si se pueden escapar, la verdad. Bueno, de momento no lo vamos a comprobar. Pelipper MVP y tampoco atrapado. Pues mira, ayer me llevé 2 legendarios y hoy me llevo 4. No me he llevado 4, me he llevado 3. Me he llevado 3, perdón. Porque Serneas se ha escapado. Pues Tapu Koko. Tapu Koko atrapado. Segundo Tapu que tenemos.